Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Celia y en este vídeo os traemos Three Markets Challenge Disney. En este vídeo os traigo un reto por fin, que hacía un montón que no os lo traía y con... Y Dani. Y bueno, este reto es un poco así distinto y la verdad que mola un montón y que pues nos lo ha dicho Mirilla que lo ha descubierto ahí. Es que empecé a ver el la familia Camarucci, pues... Y ya, pues, uno tras otro, como todo. Nosotros hemos decidido hacerlo de edición Disney, así un poco más... Sí. Y tenemos aquí tres dibujos, en este caso, este de aquí, de Mike Wazowski y Sullivan. Bella con Chip. Y aquí Nemo, que es que no tiene mucha tinta, pero... También tenemos rotuladores, cogemos tres rotuladores sin mirar, tapados, y luego cada uno, y luego pues... Y son los Dumbo. Vale, eso... Mirilla, no me cortes para decir esa mierda. Esto solo le importa la marca, ¿no? Yo estoy aquí calladito. Vale, sí, Dumbos. Como un monje. Vamos a hacer tres rondas, los tres dibujos cada uno. Y pues vamos a pintar con los colores que nos salgan. Así pues, cuál quede mejor y demás. Y mientras vamos a estar respondiendo a preguntas Disney, para que salga un poquito así amén en esa solo pintar y ya está. Yes. Empezamos con Nemo. Bien. Bueno, para Nemo no, muy bien. ¡Hala! Bueno, está, tiene sentido. Bueno. ¡Hala! Te toca muy bonito. Sí, no he visto, os juro. ¡Uf! ¡Nemo! ¡Ay, qué tensión! Suelo, parecida. Bueno, me ha tocado un horrible. ¡Hala! Esto es broma, tío. Además, bueno. No, bueno, no. Que a mí me va a tocar a mí la mía. O sea, bueno, dice, la toca a la vez que Nemo. Hostia, chicos, no. Este. No, bueno, me ha quedado. No, está bien. Está bien, mira. Vale, si sí, no está mal, no está mal. Ah, bueno, chicos, no está mal. Está bien. La pienso yo al final, porque esto. Mientras lo pintamos, vamos a hacer una quiz de Disney, como ya os hemos dicho antes. Vamos a contestar una pregunta a cada uno y quien más obtenga puntos, pues mira, ha ganado el chiquillo. Así de fácil. Y ha ganado, ole por él. Así que empezamos, venga. Vamos a... Me va a quedar horrendo, aunque me haya salido este. Los dos tienen naranja, ya, eso sí. Mi vida, la verdad, para algo que tenga suerte en la vida es para eso. Buah, me he salido. Yo sé que me estoy saliendo. Que parece esto que lo había hecho un niño de primaria. Estamos tan concentrados. Te la has copiado de mi estrategia. A ver, no sé qué color. Sí, la verdad. Te has copiado muchísimo, Celia. Te has copiado mucho. De la aleta, que la podías haber hecho. Vamos a empezar a hacer la quiz. Empieza David. ¿Cuál de estas princesas no es parte de las princesas oficiales de Disney? A ver, Mérida sé que sí. Está bien conmigo, chicos. Pero es que... Estoy dando de Pocahontas y la otra. Elsa, tía. ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Un punto! ¿Cómo se llamaban las hermanastras de Cenicienta? Ah, yo sí. Ahora yo sí. Está claro. Ay, pero yo no. No me la sé. Voy a dar a Mariana y Priscila, sí, básicamente. No, no. Pregunta para Mirilla. Termina la canción. Bajo el mar, bajo el mar. Hay quien me viene en este mundo, no sé qué me dice. No sé cuál es. ¿Cuál dices, Mirilla? La primera. ¡Correcta! ¡Bien! ¿Qué que roban a Aladdin y a Boo cuando les vemos por primera vez en el mercado? Yo creo que sí que me la sé. Yo es que esa ni la he visto. Yo sí, el otro día la vi además. La vida es para ti. ¿Es para mí? Claro. Pues espérate, que igual ahora me vi antes, me parecía sí, sí era así. ¿Qué? Una barra de pan. ¡Correcta! Joder, tío, yo no me la voy a saber. ¿Con qué famoso personaje de otra película se viste Hércules cuando posa para una pintura siendo famoso? Me la sé muchísimo. ¿Por qué no me sale ninguna que me sepa? Bueno, ah, pues de Sully, ¿no? Uf, no sé. ¡Oh! ¡Lo sabía! Última pregunta ya de esta ronda. ¿De quién termina enamorada Pocahontas? Lo sabe ella y da gracias. ¿Y por qué se enamora Coco, ellos, no? Coco, eso no lo sé. ¿Quién no ha visto? De momento, vamos, 2, 0, 1. Y seguimos. Hay que introducir los tres colores, ¿eh? Sí, sí. Joder, es que los míos juntos son un poco horrendos, chicos. Me siento sin el haber feliz. Sé que trabajas
Yo sí que la estoy grabando. Sí, ya está, ya he terminado. Yo no, me acabo con los ojos. ¡Qué bien nos ha quedado! No, pero ¡finish! No. Este es el mío. Este es el mío que le agarra un poco, pero bueno. Y este es el mío que le agarra un poco porque iba a poner sombras. Ya nos diréis cuál os gusta más en los comentarios. De momento pasamos al siguiente. Ahora vamos a hacer este, que es el de Sullivan y Wazowski, de la película de Monstruos S. Este. No vale, no. Esa que era la viste yo. Este. Bueno. Con todos los dientes que hay. Te cojo un verde, por favor. No te van a dar, bueno, hijo. ¡Joder! Bien, yeah, bueno. A ver. El primero es el marrón, tío. Le toca a David. Uy, ¿qué has hecho, David? La estaba empezamos. Vale, yo voy a empezar pintando el único que tengo verde. Puff, y tampoco queda ni allá. Ya, pero da igual. Yo amarillo. Bueno, a ver, que a mí se me va a quedar el suyo. Porque no has hecho redondo. Sí, lo voy a hacer ahora con rosa. Claro, porque está fijándose. No, perdona, porque lo he visto aquí. Es broma, que está fijado. ¡Hala! 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 Haz los círculos rosas y se hace moradito, David. Vamos un poquito por la mitad del dibujo, por tanto vamos a seguir con la quiz. Mira, pregunta mira. Para David. ¿Qué? Mira. Pero ¿qué va a dejar? Pregunta para David. ¿Quién de los siguientes no es un príncipe Disney? Príncipe Navin. ¡Incorrecto! ¡Príncipe Josh! A ver, es que tío, ¿qué hace Josh existiendo, tío? ¿Cuántas hermanas tiene Ariel? Joder, pero ¿qué hermana tiene a mí me estás preguntando? No tengo ni idea. Yo voy a decir 4. Es correcto. Tiene 6, ¿no? Tiene 6, qué bien. ¿En qué ciudad está ambientada Tiana y el sapo? No la he visto tampoco. Hostia, está claro. Jacksonville. Sí, además es como muy... Me pega totalmente. Sí, me pega porque no he visto a Tiana en mi vida. Siguiente pregunta. ¿Qué roba Jasmine en el bazar? Se lo sabe. Joder, ¿no? Un trozo de queso. ¿Quién come manzana, tío? ¿Quién come manzana? Nadie come manzana. Una manzana. Me toca. ¿Cuántas musas aparecen en Hércules? Porque me toca todo de números. 6, porque me... ¡Joder! ¿Cuántos Oscars ganó El Rey León? ¿El Rey León? Sí. Ganó Oscar. A ver, no sé. 2. ¡Bien! 2-0-2. Continuamos. Igual, había acabado haciéndole por la nariz. Yo no sé si esto es así, pero allá que va ella. A la aventura. Allá. Ella aventurera, ¿sabes? Ella aventurera. Le voy a pintar esto. Le voy a pintar las cejas amarillas, lo siento. Vale, va a quedar mal. Horripilante. ¿Con qué color me lo has hecho? ¡Que le he hecho cerdo, tío! Es al revés, que tienes que entrar arriba, ¿no? Porque son los orificios, chiqui. Bueno, da igual. Está tan concentrado. Le ha acabado. ¿Finish? Finish. Yo no finish. Pero no va con el ojo, pero es que se me olvida. Le ha acabado un poco. Ya. El mío. No, el mío es el más bonito, chicos, pero también, por favor. Este es el mío, un poquito así rosita, que no me ha quedado tan mal, la verdad. Y este es el mío, es muy mono. A ver el rojo, pero es muy mono. Y ahora nos toca hacer a Bella, que es uno de los más chungos por los colores y tal. Mucho. Y empiezo yo, que ya no he empezado. Sí, empezamos. Bueno. Bueno. Para la piel. ¿Cómo empezar a pintar? Que luego quiero más tarde. No. No sé si es lo mismo. ¡Ha cogido un negro! Dai, tú tienes color en piel, ¿qué hago yo con este, chico? Vale. Bien. Uf. Bueno, sí, sí. Bueno. Joder, tía, genial. Genial. Joder, bueno, no está mal. Ahora, empezamos ya.
Se la pinto gris, vale, la carne, la he cagado. Joder, tiene naranja. No, la carne nada, no se pinta la carne. Sí, me ha tocado dos veces ya estos dos colores. Pero... ¿Se pinta? Claro, la que tiene que pintarla, lo más grande es ya. Tío, es que mira mi piel, tío, estas pieles son guays. Bueno, a ver, Lila la piel, vale. Vale, la mía gris. La piel va a estar como si estuviera. Gris podrido, no. Que parece que acaba aquí encima gris. La mía ha ido a venir de vacaciones. No, no, se ha quemado. Y ya está. Se ha quemado muy vasto. Bueno, el pelo negro, porque otra cosa. Joder, Carmen, mi pelo morado. Mi pelo blanco, a la moda. No, blanco no, hay que pintar lo que yo tenía que pintar la carne, guapi. Claro, hay que pintar todo. Pues le voy a dar unas mechitas. Vale, pero le pintas. Vale. Unas mechitas, dice. Ella peluquera. Vamos a empezar a hacer la quiz. Siguientes 6 preguntas. David, ¿cuántos años lleva el genio atrapado en la lámpara mágica cuando lo encuentra Aladín? A ver, es que esto aquí no sabe. Me sabe él y porque ha hecho papel, que si no... 10.000 y es correcta. ¡Eso es suerte! En La Sirenita, ¿qué nombre utiliza Úrsula cuando se transforma en humana e intenta conquistar a Eric? Vanessa. ¡Diencia! ¡Un punto ese! ¿Quién fue la primera princesa Disney? Este está un poco claro, yo creo, bueno, sí. Cenicienta Blancanieves. La guía, mira. Cenicienta. ¡Oh! Lo hubiera acertado. David, pregunta para ti. ¿Quién de los siguientes personajes aparece escondido como un muñeco de peluche en Frozen? Sully. Ah, yo creo que me lo sé. Sully. ¡No! Quiero ver esa foto. No, 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 no. Es que además estoy bastante segura de haber visto a Sully. Yo también, la verdad, pero no, está mal. Este quiz está mal, búscalo. No, no, está bien. Ya no te puedo ganar, pero me siento realizada si la acierto. ¿Qué princesa acudió a la coronación de Elsa? ¡Joder! Que además hay una teoría que ahora voy a explicar sobre eso. Rapunzel. ¡Sí, Rapunzel! Claro, y la teoría dice que es su madre y que es hermana de Tarzán. Y que en el barco, cuando se mueren los padres, en teoría de Elsa y de Anna, es como su hermana. Que en realidad no se mueren, sino que van a parar a una isla en la que tienen a Tarzán. Ahí ya mueren de viejos y Tarzán se queda con los monos y por eso en realidad son hermanos. Última pregunta para Mirilla y del test. ¿Qué actriz actúa con la Moana en Frozen? Kristen Bell. ¡Correcto! 3, 2, 3. Seguimos pintando. Le hago las labios de gótica, hombre. Yo los míos tiene de gótica, ¿eh? ¿Qué mechas son esas? No sé, me quería creer la mamá de la... Hazlo con el gordo, tío. Así nos ha quedado. A mí me ha quedado así. Yo creo que bastante mal. La mía sí, chicos. Más como marciano. La mía sí, pero he de decir que mi dibujo no estaba chip, era una taza común. Entonces, pues la tenía que pintar. Sin ojo, chicos. Qué trauma. Bueno, ahora en los comentarios, en el orden de 1 Nemo, 2 Sully Mike y 3 La Bella, ponéis que no os haya gustado más. Es decir, 1 Tadatal, 2 Tadatal. 1 Mireia, 2 David, 3 Elia. Y así, ¿vale? Y así podemos hacer. ¿Quién ha ganado? ¿Di que pueden poner 1 David, 2 David, 3 David? Sí, ya lo sé, podéis poner todos igual si queréis. Vale, pero no, que igual se piensa en el orden. No, y la quiz he perdido yo, han quedado ellos empate. Pero bueno, que hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis una segunda parte, pues darle muchísimos, muchísimos likes. Que llegue a 30.000 likes. Y un besazo. Y hasta la próxima.